Nuevamente en el Estado de México, pero en el municipio de Los Reyes, La Paz, el asalto a una combi quedó grabado en video. Y aunque afortunadamente en esta ocasión no hubo víctimas mortales, el subir al transporte es casi como tirar una moneda al aire. Pero hay muchas zonas del Valle de México en donde los ciudadanos están prácticamente a merced de los delincuentes. Que la santa muerte te lo multiplique, güey. Sí, pendejo. Así contestó una mujer a dos sujetos que la acababan de asaltar a ella y a otros pasajeros en una combi del transporte público en el Estado de México. Fue a la altura del llamado tubo azul, en los límites de Los Reyes, La Paz e Ixtapaluca, donde los delincuentes iniciaron el atraco. A las 6:23 de la mañana del miércoles 23 de septiembre. Su cómplice en la parte trasera porta una chamarra negra y capucha. Revisan uno a uno a los pasajeros antes de escapar. Que la santa muerte te lo multiplique, güey. Sí, pendejo. Casi a la misma hora, a las 5:50 de la mañana del 23 de septiembre, en la colonia Rancho La Palma, en Coacalco, Estado de México, ocurría otro asalto. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer cuando caminaba sobre la banqueta. A otra mujer la asaltaron a plena luz del día en la calle 1549 de la colonia San Juan de Aragón en la Gustavo Madero. Un delincuente solitario, con pistola en mano, la sorprendió por la espalda y obligó a entregarle su celular. El sujeto vestía camisa azul y cubrebocas blanco. Estos dos sujetos acechan automovilistas en la avenida San Antonio en la colonia Carola. Eligen su objetivo, un auto blanco, y golpean las ventanillas del conductor y copiloto. Así, aprovechan el tráfico para escapar con el botín. Milenio Noticias. Por cierto,